Wainikia, lemakia yo, wio na yo, hey yo, wicho yo na yo, hey yo. Wainikia, lemakia yo, wio na yo, hey ne yo, wicho yo na yo, hey yo. Wainikia, lemakia yo, wio na yo. Yo na yo hey yo, Wainikia, Lepakia yo, we yo na yo hey yo, Wicho yo na yo hey yo, Wainikia, Lepakia yo, we yo na yo hey yo, Lepakia yo, we yo na yo hey ne yo. Noche llega y el viento trae del norte los murmullos de algo más. Ya no recuerdo, son sueños que se mezclan con la realidad más bella, con la vida y las estrellas. Regresamos después de este corte a tomar aire. Recuerden hasta que, yo me cansé. Recuerden que dejamos a Andrea haciendo abdominales. Y ahora, ¿cuál fue tu resultado? 54, ¿no? Que es el equivalente a 9. Está muy bien en resistencia muscular. Su condición física es 8, es buena. Pero ahorita lo que vamos a saber es, ya sé cuánto puede correr sin que pierda masa muscular, ¿no? En un ideal de tiempo. Sabemos realmente cuánto es la exigencia, que es de 9, muy bien. O sea, ya puede trabajar con circuitos. Es decir, circuitos, ¿de qué depende a veces cuando ponemos un disco en un proyecto? Que sea dinámico, que sea con ritmo. Dependerá de la recuperación que tenga. Y su resistencia muscular lo da para trabajar en circuitos. Lo que sería importante saber ahora, ¿qué tan fuerte es en las piernas? Todos exacto, saben, ¿qué nos falta? Sin tocar, ahorita voy a saber qué tan firmes pueden ser sus piernas, sus glúteos, sin tocarlas, ¿no? Y eso no es esoterismo. Hay una prueba fácil para saberlo. Realmente se mide la... Yo necesito tocarlas. Yo lo necesito hacer, ¿no? Necesitamos hacer esta prueba para saber qué tan firmes son sus glúteos y sus piernas. Recuerden que ustedes son tan firmes como proporcionalmente son fuertes. Vamos a hacer 28 saltos, el ideal, en 28 segundos. Andrea, para medir el tren ¿cómo te sientes? ¿Okay? Bien, bien. ¿Listo? Ya he pasado por esta tortura. Eso es las torturas, esto no es nada, el trabajo está corporal. No está editado, así es que vamos a hacerlo real. ¿Abajo? Tocando con las manos el piso. Es muy importante asegurarnos de que siempre el ejercicio esté tocando las manos el piso. De esta forma aseguramos que el trabajo sea también en los glúteos y en las pantorrillas. Vamos a empezar a la cuenta de 3, 2, 1. Tú las cuentas de forma mental, Andrea. Listo. Sí. Okay, mientras llegas a su conteo, les puedo decir que el trabajo que aplica aquí es la fuerza en glúteos, la fuerza de impulsos en los femorales, en la pantorrilla, en el abdomen, ¿no? Y es un trabajo que requiere muchísima condición cardiorrespiratoria por la exigencia en los grupos musculares que están implicados. Okay, ya estamos próximos a acabar en 3, 2, 1, tiempo. ¿El resultado cuánto fue? 20. 20. En escala de 3, estamos en 7, estamos regular. Se dan cuenta que las personas, y eso es muy importante, más allá de la forma, la apariencia, no existe una simetría, y eso lo puedo afirmar, no existe una simetría en tener la apariencia, en tener la fuerza, en tener la resistencia cardiovascular y la resistencia muscular.
Por eso es muy importante comprender que no hay programas como receta de cocina parejos, ¿no? Cuando alguien va a un gimnasio, todos vamos a hacer 4 series de 20 movimientos, ¿no? No se puede hacer, hay que tomar en cuenta las características de la persona, la edad, el género, e inclusive su trayectoria, porque eso nos va a dar una tendencia a ver qué le gusta. La cuestión emocional. Exactamente, qué le gusta o no. Por ejemplo, los nadadores son personas, igual que los corredores, que les gusta trabajar solos, ¿no? Sí. No en equipo. Les cuesta mucho trabajo ese sentido, ¿no? Socializar y les da mucho ruido, ¿no? Sí. Y hay gente que necesita ser muy kinestésicos, les siente tocar, les gusta artes marciales, no es masoquismo, aquí nuestro conductor le gusta también eso, artes marciales. Y es un sentido comprender la química que podemos agregar cuando hacemos ejercicio y nuestro comportamiento. También un ejercicio debemos tomar en cuenta nuestro carácter, el que más nos venga también, ¿no? Así tomando es. En cuenta esto, pues bueno, sería muchísimo más efectivo encontrar resultados que esperamos. Hacer algo que nos gusta y que aparte nos deja algo, ¿no? En base también al carácter, ¿no? Sí, hablando, por ejemplo, de deportes y lo que tiene que ver el carácter con algunas cuestiones, el deporte y algunas cuestiones emocionales, es cierto, hay algunos deportes que, digo, esto que voy a comentar es una generalidad, pero se comentan que algunos deportes, no se vayan a clavar tanto con esto, pero el deporte, por ejemplo, del alpinismo o escalar, se dice que es como para personas un poco más psicopáticas, aquellas personas en las que están más ensimismadas en uno, estoy exagerando el término, y en las que están muy propensas a retar, a cuestiones de adrenalina, o sea, hay, de verdad, tú vas a encontrarte una persona que de verdad sí le apasiona el alpinismo, el montañismo, y te vas a dar cuenta que tiene que ver con algunas cuestiones de personalidad. El asunto del boxeo, yo sé que esto va a sonar, por ejemplo, muy primitivo el comentario, si quieren, pero la verdad que tiene que ver con algunas situaciones, no masoquistas o algo, pero sí de resistencia, y que tienen que ver en algunos procesos psicoterapéuticos, de aguantar sobre todo, es interesante, pero la parte del boxeador a veces tiene que ver en dos ámbitos, ¿no? El muy confrontador, aquella persona que está aguantando, y los cuerpos también tienen que ver con toda esta situación emocional, ¿no? Están más, ¿no? En base a la genética y en base, al comportamiento y en base a todo esto. Exactamente, y justamente uno de los temas que les vamos a presentar de una vez para la próxima semana es un estudio de caracterología. La caracterología, explícanos, Jorge, ¿qué es? La caracterología, bueno, básicamente es una materia dentro de la terapia psicocorporal y dentro del entrenamiento sinérgico que llevamos, en el que comentamos que en nuestro cuerpo guardamos la historia de vida. En nuestro cuerpo guardamos detalles incluso que son muy específicos, como algún conflicto literalmente con el padre o con algún personaje importante de nuestra vida o con algunos, ¿no?, que están rodeándonos o con el ambiente. Entonces, ¿no? Entonces, de repente, pues eso es interesante, ¿no? De repente la caracterología está basada también en un asunto que tiene que ver mucho con el sentido común. Entonces, la lectura se hace, si bueno, se han fijado, yo ando con pies, ando descalzo, la lectura corporal se hace con ropa o sin ropa, se hace descalzo, y la parte de nuestro cuerpo también tiene que ver con una actitud o con un ámbito específico de la vida. Algo muy rápido es, bueno, los pies tienen que ver, por ejemplo, con los padres, la rodilla con la tolerancia, flexibilidad, muslos con cómo te paras, y de ahí en adelante vamos hasta el cuello, también tiene que ver con el control, la autoridad, etcétera, 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 etcétera. Claro, permíteme. Andrea, ¿cómo te sientes? Ya mejor. ¿Ya mejor? Ya estaba esperando que recuperaras el aliento para hacerte otra pregunta y agarrarte cansada. Dime. ¿Te podemos balconear con un par de lecturas? Su programa en vivo, así que está comprometido. No, pues Jorge, ¿por qué no nos haces una esquematización, ¿no? Un ejemplo. Hablando de cómo lees tú. Aprovechando que tenemos un ejemplo. Ok, bueno. Ok, bueno, es interesante. No importa a veces cómo te puedas cubrir. Al ojo entrenado, o bueno, a la vista de la caracterología, no importa mucho cómo te pares, cómo te cubras, siempre te andas balconeando, como decimos. Tampoco significa que andamos leyendo todo el tiempo, eso sí, esa es una gran verdad. Bueno, yo lo que puedo decir es, en la primera instancia es algo bien interesante, es interesante la parte del cuerpo. A bueno, ver, Jorge, pasa para acá, ¿sí? Acompáñanos. Ah, bueno, ok, ok. Algo que nos queremos practicar. Bueno, voy a decir algo muy básico, y es un cuerpo muy armónico, es más, de hecho, muy estético, ¿no? Lo podemos ver alrededor. Hay una situación muy interesante, yo me fijaría sobre todo mucho en la parte de los pies, que no sé si salgan tanto en cámara, pero la parte de los pies tienen que ver con algunos aspectos primigenios, hablando de la parte de los padres.
A ella le gusta estar básicamente descalza, pero créanme que no anda, por ejemplo, en el cerro o alguna circunstancia de ese tipo. Sin embargo, los pies, voy a decirlo tal cual como va, los pies parece que no van adecuados al cuerpo. La parte de los pies, se ven unos pies, que bueno, que pueden ser casi como si estuvieras tú descalza o anduvieras, no sé, ahí en el pavimento o algo. Los pies... ¿Qué reflejan? Más allá algún de asunto que, concretamente de lo con tenga. Los padres, algún conflicto. Claro, y esto en general en todas las personas se puede encontrar, ¿no? Sí, una... y de entrada, bueno, yo más uno diría, hablando del trabajo personal, nada más pudiera contestar con sí y con no, si se tiene cierta claro. razón ahorita en este caso. Por ejemplo, André. Hablando de las rodillas, ¿qué simboliza? Sí, generalidades, ya no digamos con él, claro. generalidades. La parte, bueno, la parte de la, es que, bueno, para poner el esquema, es las rodillas tendrían que ver qué tan tolerante eres, qué tan flexible es en la vida, que de repente hay personas a las que les duelen mucho las rodillas. A veces yo podría decir que es personas a veces que pueden ser muy intolerantes o que están pidiendo perdón o que necesitan un perdón. Los hombros. Los hombros tienen que ver con la responsabilidad, por ejemplo, cómo estás cargando la responsabilidad, no solamente qué tan responsable, sino aquí viene otra cosa. En la lectura corporal siempre hay como dos polaridades. Hay quien dijera, bueno, es una espalda muy grande, ahí es muy responsable. No, en realidad no puede ser así, puede ser lo otro, que a lo mejor estás cargando cosas que no quieres y que no son de ti. Demasiado. Entonces, siempre en la lectura corporal hay dos polaridades, casi siempre. Perfecto, ese es un tema que queríamos adelantarles para la próxima edición de esta emisión de On Body Synergy por Planeta 2013, que vamos a estar hablando de este tema. Y bueno, pues estamos a punto de terminar esta primera edición. Solamente antes de dar esto, me gustaría que dieras un mensaje final, Eric, porque esta parte del entrenamiento estuvo muy completa. Bueno, mira, nada más decir que realmente es determinante la genética, el tipo de cuerpo que tenemos, pero sin duda es una cuestión de decisión. Es una cuestión de decisión el cómo queremos estar y cómo queremos modificar nuestro cuerpo con una dirección. Realmente podemos hacerlo de una manera segura, no implica ni siquiera costos. Lo único que realmente implica es un compromiso en cada quien. Eso es todo. Las herramientas que podamos ponerle sobre la mesa en on-body, bueno, ustedes seleccionarán cuál es la que más les acomoda. Definitivamente la decisión está en ustedes. Y bueno, tener el contacto abierto con nosotros y con los que nos están oyendo, ¿no? Claro, pues ahora tienen herramientas después de haber visto este programa para tener una dieta adecuada, un conocimiento de lo que pueden comer. También les iremos en estas emisiones dando tips de nutrición, que pueden comer si están en la calle y no encuentran una comida sana, iremos hablando de eso en pequeñas cápsulas en programas futuros. También estaremos hablando de métodos de ejercicio, de cómo se hace. Hoy por lo pronto aprendieron que para empezar a hacer ejercicio no es solo salirse a la calle a correr y a ver hasta dónde aguanto y hasta dónde caigo con la lengua de fuera, es tener una percepción de lo que soy capaz de hacer para a partir de ahí empezar a moldear mi cuerpo. Ahí están los retos para empezar este año nuevo. Este año a lo mejor ya dicen no lo voy a hacer porque me voy a engordar con la comida de año nuevo, pero tienen para los propósitos del mes que entra ya entrar sin la mente en blanco de a ver qué hago, ¿no? Nuestros contactos son onbodysynergy.com, la página de internet, Facebook, / onbodysynergy también, y nuestros correos, el general es contacto@onbodysynergy.com, es lo que engloba este proyecto. También, bueno, Eric Ness, @onbodysynergy, jaguar@onbodysynergy.com. Andrea, muchas gracias. Sabemos que te vas de viaje y te deseamos la mejor de las suertes. Queríamos tenerte antes de que no te viéramos en mucho tiempo. Es un honor que hayas sido nuestra madrina de programa. Gracias. Y muchas gracias a ti. Igual. Felicidades. Es mío, gracias. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo pues tus capacidades físicas. Gracias. Nos despedimos por esta emisión, Jorge. Pues bendiciones a todos y únicamente recordarles que el valor de las cosas tiene que ver sobre el camino en cómo las obtienes. El valor de las cosas tiene que ver con cuánto te cuestan. Bendiciones. Pues eso sería todo. Nos despedimos. Nos vemos la próxima emisión. Gracias. Todos digan hasta luego y nos vemos la siguiente. Gracias, Ana Mari, por favor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Namaste. Wapi asuna ngayo kodi alala wapi.